Así que hoy le vamos a dar la bienvenida a Yager Romero, Sorena Hernández e Ingrid Marcano. Muy buenos días, Yager, ¿cómo estás? Te habla Tibaira Altuve y te damos la bienvenida a Mi Condominio en la Radio. Buenos días, Tibaira, ¿cómo estás? Bien, muy contenta de tener a mis vecinos por primera vez en el programa, que estamos tan cerca y nunca habíamos tenido esta ocasión de conversar para toda Venezuela y el mundo lo que está pasando, que estas cosas buenas, estas buenas noticias que pasan en sectores del municipio y de la parroquia San José de Valencia. Mira, Yager, sí, queremos comenzar contigo. Cuéntanos brevemente, porque vamos a darle la intervención también a Sorena y a Ingrid. ¿Cómo surgió la iniciativa de solicitar una jornada de vacunación para Sabana Larga? Agradecido por la oportunidad que nos has brindado para exponer el trabajo que estamos haciendo para nuestra comunidad. Es importantísimo que este mensaje llegue a otras comunidades organizadas para que sepan que se puede hacer unido lo que queramos. Sorena e Ingrid, activas voceras en los sectores A y C de Sabana Larga, se dedicaron a hacer el censo de las personas mayores de 50, 60 años que estaban necesitando su vacuna. Se aprovechó y se recolectó la data de todo lo que quisieran estar en este programa. Y bueno, las cartas se llevaron donde se tenían que hacer. Mucha gente nos dio ayuda. Los organismos municipales y regionales estuvieron muy atentos, muy, muy francos. Nos dieron toda la ayuda, nos prestaron toda la ayuda. Y al final se pudo hacer. Entonces, en un lapso bastante... Nos quedamos sorprendidos de lo rápido que fue todo, pero fue una jornada fabulosa. Mira, bueno, estamos hablando con los voceros de la Unión Sabana Larga A, B y C, conversando sobre esta jornada de vacunación que llevaron hasta nuestra urbanización, toda la logística y el personal para que se realizara. Sorena, me gustaría que compartieras con todos nosotros cómo fue el contacto, qué tiene que hacer una comunidad, así como ustedes, para conseguir una actividad como esta directamente en su región, sin tener que desplazarnos a esos puntos de vacunación. ¿Cuál es el procedimiento? ¿A quién se le dirige la carta? ¿Qué tan difícil fue para ustedes esto? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Fiola. Organizarse. Esta iniciativa inició gracias a la vecina Ingrid. Ella me contactó y me dijo lo que tenía planeado hacer. Y yo le dije, bueno, vamos a echarle pierna, vamos a ir adelante y vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Bueno, empezamos redactando las cartas, haciendo el censo. Luego nos tocó que con la ayuda del vecino Yager de Sabana Larga B, ir a las sedes a entregarlas. Primero tenemos que redactar cartas a la directora de Insalud, a la doctora Joana Cero, Sorena, ahí todavía me dice en la radio que soy un retorno y no, alguno de ustedes debe tener el teléfono abierto, que todavía se oye un eco. Entonces no sé si es el tuyo o el de Yager, que hablen solamente por uno y los demás los puedan silenciar. Gracias. Vamos a ver aquí. Deben haber dos teléfonos abiertos. Vamos a ver cuál de los dos está y cierren ustedes uno. Ok, ahora sí. Ajá. Hablen. Perfecto. Ahora sí. Sí, ahora sí. Tuvimos que redactarle también la carta a la directora de epidemiología, la doctora Carol Dávila. De verdad que bueno, todos fueron muy atentos. Luego nos tuvimos que dirigir a las sedes principales de ellos y entregar dichas cartas para que nos firmaran y nos recibieran, para así nosotros poder tener un aval para entregarle a los vecinos y decirle, mira, estamos en proceso, y hablar con bases en las manos, ¿no? Luego, gracias a una reunión que se dio en el sector de Prevo 3,
la cual únicamente pudo asistir en ese momento el vecino Yager, hizo contacto con una persona que le dijo, no, yo los puedo ayudar. Entonces, bueno, aceptamos la ayuda y redactamos nuestras cartas nuevamente, las volvimos a firmar, se las volvimos a entregar a Yager, y Yager entregó a la persona que nos iba a prestar la ayuda. Hay muchas personas y muchas cosas que, gracias a Dios, muchos vecinos se unieron y prestaron su apoyo y nos dijeron, mira, yo puedo hablar con fulano y para que nos ayude, y así se fue dando la jornada. Hasta que un día nos llamó la doctora Carol Dávila de Epidemiología y nos dijo, pues, eso fue un lunes como a las 2, 3 de la tarde, y nos dijo, el jueves tienen la jornada. Y nosotros, wow, sí, pero solamente, bueno, podemos vacunar a personas de 60 años para arriba. Ahí es cuando nosotros le planteamos la situación de que tenemos personas de 50 hipertensos, con personas con problemas renales, con problemas de cáncer, y bueno, nos dijo que la podía ampliar a personas de 50, pero que teníamos que trabajar con las dosis aprobadas, las cuales fueron 180 dosis, y entonces, bueno, de allí nos agarramos y buscamos cuáles eran los casos principales a tratar, pues. Que fue una decisión muy acertada, Sorena, porque al final no solamente los vecinos de Sabana Larga fueron beneficiados, sino que también otros vecinos, que vamos a darle la oportunidad a Ingrid Marcano, que fue la ideólogo de esta iniciativa tan maravillosa, Ingrid, para que entonces nos cuentes cómo fue posible que también otros vecinos pudieran haberse vacunado y haber tenido ese beneficio de esa primera dosis. Tenemos pocos minutos, así que vamos a ser breves, Ingrid. Bueno, nada, sabes que todos tenemos esta misma situación de premura de colocarnos la vacuna, y yo pensé que así como yo he tenido dificultades para colocármela, pues también mis vecinos. Y como yo soy delegada del grupo de Sabana Larga C para otras actividades, tomé la decisión de que pudiésemos organizarlo, y bueno, nada, con la ayuda de Yager y de Sorena fue todo un éxito. También tuvimos el apoyo de la comisario Dinora, porque acudimos allí a visitarla a ella, y ella y su personal estuvieron bien atentos, dándonos el soporte también, que es importante a nivel de seguridad. Y de verdad que agradecemos a la Policía Municipal por este gesto de apoyarnos. Verdaderamente no tenemos palabras para agradecer a la Fundación Cipriano Jiménez Macía, porque nosotros tuvimos una jornada de lujo, realmente un lugar seguro, un lugar muy, muy bien organizado, y eso fue uno de los baluartes para que esta jornada fuese todo un éxito. Realmente nos sentimos contentos porque ninguna persona salió molesta, incómoda, mal atendida. Todos se salían diciendo, estamos contentos, se sentían seguros, y fueron bien atendidos, que era lo importante. Lo importante es no solamente hacer una jornada, sino atender bien a nuestros vecinos. Bueno, de verdad, Ingrid, yo personalmente, a título personal, te quiero dar las gracias. Y como coordinadora de micondominio.com, por supuesto, yo animo y estimulo a que estas cosas ocurran en las comunidades, porque esta es la forma que nosotros hacemos ciudades y hacemos países. Y ojalá esta primera iniciativa de los tres bloques, creo que es la primera vez que tenemos una iniciativa juntos de los tres bloques, podamos replicarlo para otras actividades. Yo les recuerdo que durante todo este mes celebramos el mes del condominio, y el día 3 de octubre se celebra en Venezuela el Día del Vecino. Ojalá pudiéramos hacer una actividad conjunta que resalte, estos valores de solidaridad, de organización, porque se pueden hacer cosas cuando estamos organizados, cuando lo hacemos respetando al resto de los vecinos, no atropellándonos, y sobre todo como ustedes lo están haciendo en forma tan organizada y tan respetuosa. Les agradecemos muchísimo a todos, y les digo que, bueno, que los micrófonos de micondominio.com están siempre abiertos para cualquier iniciativa que ustedes quieran hacer llegar. Y siempre apoyándonos. Somos vecinos, pero estamos en un gran condominio que se llama Venezuela. Y ojalá
otras personas que los están escuchando en este momento tengan la misma iniciativa de llevar la salud contra el COVID.